Què tal? Salutacions. Benvinguts a aquest espai de Comarcal Solidària. Anem a parlar d'aquest event del proper dia 2 de desembre en Casa Manolo, en el xef Manuel Alonso, que tan amablement ha decidit bueno, pues fer una festa amb un sopar, un sopar eh, que el menú costa 70 euros, estem parlant d'una persona d'un restaurant d'estrella Michelin, i que, bueno, pues en un principi tota l'associació de la lluita contra el càncer que tenim a Gandia pues tenia els seus dubtes. Igual no, no va ningú, i voy a tu com, com, com al final tenim problemes, vindran sols quatre. S'ha acabat les possibilitats de poder anar, al final aniran 100 persones, més de 8.000 euros de recaudació, i tot té que veure perquè hi ha una sèrie de gent que ha decidit apostar per aquesta ajuda, per recolzar la lluita davant el càncer. I entre aquesta gent, n'hi ha molta gent coneguda nostra que volien que estigués així, perquè en hi tenia una màxima que diu haz bien i haz saber». I no per això, ja que pues, uno no contar-ho i no dir-ho. Per tant, aquesta gent solidària se mereix també que estigui a se i que la gent sàpiga eh, que també tenen aquesta part de cor per a l'hora de, de treballar. Està amb nosaltres Mònica Pont, de Universo Claumar. Hola, Mònica, com estàs? Hola, Paco. Tamén está con nosotros Vicente Barber de V&V Ventanas y y Puertas. ¿Qué tal? Buenos prapago. Eh? ¿Qué tal? Y Aitor Guerrero, que es de Confor Sueño, ¿qué tal Aitor? ¿Cómo estás? Muy bien. Paco, Muy bien, bien. Sí. Pues eh, vostés o vosaltros eh ya vuis que el proper día 2 de decembre, ni había una festa, se vou apuntar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensaba que nadie no me menchar estupendamente? ¿O porque de alguna manera ya había que recorzar esta, este acontecimiento? Bueno, primero, primero cuando, no, por lo menos a mí cuando me lo dijeron no sabía ni qué iba a comer. Sí. Simplemente dije sí y luego ya me explicaron pues todo lo que Manolo iba a hacer. Iba a hacer. Manolo ha estado aquí para contarnos eh, lo que va a poner sobre la mesa. Todo depende del producto de, de fresco, lo que tengamos en la lonja fresco de, de ese día, carnes, bueno, un menú de estos sensacionales. Pero lo importante es que llega el punto en que Manolo dice: Pues todo aquello que voy a poner yo de trabajo y todo aquello que voy a poner yo de materia prima, lo voy a donar también al cáncer. Y todo es porque vosotros habéis decidido acudir allí y poder hacer esa fiesta grande. Entonces, yo quiero también daros esa visibilidad. Eh, Aitor. Mmm, la parte de Confort Sueños, que sabemos que es una empresa muy consolidada en el sector del, del descanso, eh, no solo en Gandía, sino en varios puntos también de, de la, la Marina Alta y de, y de, de las comarcas. Eh, tenéis, Vosotros ya tenéis un evento solidario cada Navidad, ¿verdad? Sí, todos los, Cuéntanos. Años, todos los años celebrando celebramos el, lo que es el Día Solidario de, de Confort Sueños. Lo celebramos ahora en el mes de diciembre y de lo que se trata es de recaudar, pues, todos los alimentos, toda la cantidad de alimentos que podamos para, para poder eh, donarlo, eh, en este caso a la Cruz Roja. Y desde el año pasado también lo estamos donando a, a la asociación Casa Forawi, que es una asociación vecinal del barrio de, de Cristo Rey, que ahora están en marcha con un comedor social. Y bueno, al final lo que, lo que queremos como, como empresa es pues, poder dar nuestro granito de arena a la, a la sociedad eh, local para, para poder ayudar. Y también en este caso, pues el. En, la, en el evento que nos hemos puesto en, en este caso, pues eh, pensamos que es muy importante este tipo de donaciones porque al final mmm, es, es la manera de poder aportar a la investigación y que, y que estas enfermedades que por desgracia cada día están más vigentes en nuestras vidas, pues se pueda poder tener una solución. Claro, de alguna manera debería, debería estar totalmente sufragado por parte del Estado en, ese, en esa implicación máxima de luchar por encontrar una investigación y, por tanto, soluciones las máximas posibles al cáncer. Pero al final es la propia sociedad, porque todos tenemos a nuestro alrededor, hemos visto a alguien padecer, hemos visto a alguien sufrir, hemos tenido un familiar que nos ha podido dejar por culpa del cáncer, por tanto nos sensibiliza cuando, cuando lo vemos. Tuvimos aquí a, a Amparo, una empresaria y una... A la mismo paciente de, de cáncer que nos contó de primera mano eh, cuál fue su experiencia y cuál es su experiencia, cómo cambia la vida y la actitud que hay que tener para afrontar también la lucha contra, contra el cáncer. Pero yo. Eh, bueno, me imaginaba que Confort podía colaborar porque ya viene haciendo eh, o siendo colaborativo con acciones solidarias y sociales sí. en distintos eh, años uh -huh. a través de recoger, en este caso, alimentos que, sí. que los diseñáis en estos años. Llevamos 10 años haciéndolo y desde aquí quiero invitar a, a todo el mundo para que estás antes, justo antes de Navidad pues pueda acercarse a nuestra tienda, que pueda aportar los alimentos y que pueda disfrutar del evento que realizamos y de la merienda valenciana, que típica valenciana que, que hacemos todos los años. Otra persona y otra entidad que también es solidaria, y tampoco vamos a descubrir aquí ahora, porque lo hace eh, también con una, con una gran fiesta donde eh, pone todo su empeño y su fuerza, y siempre hace una colección de obras de arte, que muchas de ellas, o alguna de ellas, la subasta para recoger fondos, para, ahora para el cáncer y demás, es Mónica. En ese universo Claumar, que es el concepto tuyo en tu inmobiliaria, en el Garde de Gandía, que ya tiene dos. Exacto dos sedes en la Guerra de Gandía, que luego me dirás las direcciones. ¿eh? Ahí no solo vamos a encontrar pues esa, ese piso, ese, esa casa, ese hogar. ese hogar, ¿vale? en ese universo Claumar, sino que encima vamos a tener la posibilidad de poder contemplar arte y de vez en cuando hacéis una fiesta donde recaudáis también fondos, ya también de hace muchos años, en favor de, de colectivos sociales. Sí, eh, bueno, tuvimos la del cáncer hace unos meses. Y la verdad que la gente en dos horas fue increíble todo lo que, lo que se recaudó de dinero. Se vendió pulseras, absolutamente todo, pero lo que más fue lo que donaron. Luego la, impli dinero. la implicación propia vuestra, porque aparte de eso, vosotros adecuáis el local. Mm. Ponéis un catering para hacer allí un tentempié para que la gente esté a gusto. Asumes todos esos costes y lo haces mm. todo lo que pueda recaudar en beneficio de siempre de una... Sí, me gusta. Siempre me ha gustado y, y, y me gusta ser solidaria. Por lo tanto, tampoco sorprende que estés ahora en la lucha contra el cáncer en lo que se ha organizado para el día 2 de diciembre. Que, por cierto, no hay la posibilidad ya de, de apuntarse, pero sí que hay la posibilidad de seguir incrementando esa cuenta de buena recaudación, porque se puede seguir haciendo donativos del, del importe que sea, pero es importante para seguir haciendo una cifra grande. una cifra bonita i que se puda pues conseguir més fons per a la lluita. Vicente, tu decidiste un dia o has desistit un dia no posar li portes tampoc la solidaritat, deixar Campo obert. No, perquè igual que estemenats han segut solidaris en altres projectes, tant a nivell governamentals o, 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 o comarcals i ONG's eh, han, 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 estat en diversos projectes i sempre han estat col·laborant o, o han, han donat ajuda. En aquesta volta em tocava alguna més de, de costat perquè el, eh, mon pare i meu abuelo ho van passar i jo sé el que era això. Entonces, quan Amada em va dir Vicent, és que el país d'acord, no els tan tancats, igual que altres coses vaig desinteressadament i, i ja està fent hores, així també, que menys, com no tinc Car que anar. Tens un record pues, de la dificultat que és patir aquesta malaltia, i que perquè la patís la persona efectivament, la malaltia i també tot el seu voltant, que és la, la gent volguda. Sí, no és. És, molt trist i el que el passa i, per exemple, mon pare en 54 anys el va agarrar i se m'anava allà. És trist dir-ho, però és que és molt degeneratiu. Entonces, quan venen actes a Xina i saps que és una malaltia que fins al moment no li troba cura, pues dius, que menys que estar ahí recolzant la, la xicotet granet de qui puguem portar cada persona. Pues en aquesta emoció que, que comporto a recordar eh, tots aquests fets, en aquesta emoció important, continua eh, continuar la lluita. Ja veuen vostès sí, que tenim pues, un palmito de possibilitats diferents, des d'una empresa de descans, una immobiliària, una empresa de, de finestres, de, de vidre, eh, de portes i de bon treball en acer inoxidable, i tots han tingut un element comú, el ser solidaris, el recolzar una bona causa. I per això, este vent que se fa en favor de, de la lluita contra el càncer és un èxit. Eh, jo no sé si podem fer també eh, una crida a la gent per que també puga unir-se, sumar-se i per tant fer encara més, més gran aquesta festa. Sí, és, és, és molt important que contra més millor. I ens hem d'unir tots amb aquesta causa perquè al final el que necessitem són, són diners, són diners perquè aquestes, aquestes investigacions dels nostres científics puguen treballar i puguen tenir els recursos i, i és molt important. I faig la crida des d'aquí a, a, a que tot el món eh, fiqui el seu granet de, de sorra i que, i que participem tots, tots hem de participar. I després un no descansa millor, no? Molt millor. I amb un matalàs de confort sueños, molt bé. Ah, ja anava. Ah, ja anava. O sigui, que si trobem ahí un bon sofà en un, sí, sí, sí. un matalà fa estupendo, matalàs, eh, sí. en aquesta última línia per a descansar al màxim. De, I de primera marca. Eh? Sí, sí. I això que encara no t'has sentat i estàs dormint, sí, sí, no? Sí, I descanses sí, perfectament. Sí, sí. Sí, 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 I són sí, despertador sí. sí, sí, sí. i tampoc te donen ni compte. Doncs pues això és la, la força, en aquest cas, de, de poder fer, sense ningú tipus de dubte, Eh, una unión en favor de la ayuda contra, contra el cáncer. Y bueno, le montamos un piso que no haga falta, ¿verdad, Mónica? Claro. Además, yo, Paco, quería darle las gracias a, a Maribel. Bueno, gracias, Amada. Yo conozco a Maribel y desde entonces he conocido un mundo porque tienes familiares que lo están pasando, pero el hablar con Maribel y contarte realmente lo que hacen y además es que hace un mes lo comprobé yo. Yo me fui con una prima mía al médico para que le dieran los resultados y en el en el mismo, mes, o sea, en ese momento le dijeron que tenía cáncer. En la consulta. En la consulta y de qué manera reaccioné. Cogí y le dije al médico, "¿Puedo hacer una llamada ahora mismo?" Y Me dijo, "Sí, sí." Delante del médico llamé a Maribel y Maribel me dijo: tranquila, pásame si sí, pásame esto. Pásame". En un momento. Y al día siguiente en el IVO. Estaba en el IVO. O sea, es que el médico me decía: es que se me ponen los pelos de punta de saber que esta chica ya directamente. que Ojo, que el hospital de Gandía, fenomenal, y todos los hospitales. No, está claro, pero estamos hablando de un pero hospital estamos hablando especializado. de un hospital. para enfermos oncológicos. Sí. Y, y la verdad. y puntero en España. Uh -huh. Que eso no lo sabe mucha gente, pero. El Ivo de Valencia está considerado el mejor de España. Y no, el trato, el trato que tienen mm. es algo increíble. Llamadas de ahora te llaman y te <coughs> llaman a los 20 minutos como mucho. Es que hay otra parte que no conocemos respecto al tema de, del cáncer, porque imagínense, eh, ustedes, eh, yo, cualquiera, un autónomo, de repente tiene su trabajo, vive con el día a día, con la que está cayendo ahora mismo en este país, y de repente tiene una enfermedad. Una enfermedad como es el cáncer. Ya no puede eh, cumplir los horarios. tiene que ir a hacerse la quimio. deja de tener ingresos. y hay que llenar la nevera. Ayuda Ahí llega la Asociación de Lucha contra el Cáncer y ayudan para que se pueda llenar la nevera y pueda tener la mejor vida posible. estando en tratamiento y teniendo que hacer pues un paréntesis en su vida laboral. Eso también es digno de mención, que lo hace claramente la la Asociación contra el Cáncer en, en Andía. No sé si quieres apuntar alguna cosa más. Pues nada, que la gente mmm, se informe. Que yo, por ejemplo, era una de las personas que no sabía realmente lo que esa asociación hacía. Entonces te tienes que ir informar y donar. Yo desde aquí <coughs> quiero decir que Inmobiliaria Claumar, de cada piso que venda, 50 euros vamos a, a dar. Pues ves, acabamos de, de conseguir porque así es, así es. Monja. Si hay, desde aquí invito a todos mis compañeros que son maravillosos. Tengo compañeros de otras inmobiliarias que son también maravillosos. Si quisieran hacer lo mismo, pues seguro que la Asociación del Cáncer se lo iba a agradecer. Pues. Granito a granito de arena, como decíamos anteriormente, se va haciendo una cifra grande sí. para que la lucha contra el cáncer pues, siga siendo cada y, vez mejor. Y que no hace falta realizar un acto así para que haya una donación. Exacto. La fundación, la, la asociación está ahí todo el año. Y el que quiera puede ir desinteresadamente y decir, pues mira, este mes me viene un pelín mejor. Claro. Voy y suelto mi granito de arena. No hace falta... Tal día, tal fecha, tenemos un evento. Hala, sí. todos a ese evento. El resto del año nos olvidamos, ¿no? Tenemos, que estar, que, tenemos que estar, estar lo bueno es que estemos durante todo el año ahí acompañándolo. Eh, Vicente, yo sé que tú también te gusta la bicicleta, te gusta correr, te has apuntado ya a la carrera del cáncer. Carrera no puedo correr. No. Tengo seis hernias en la espalda y no puedo correr, pero en bicicleta lo que quiera. Pero el dorsal y la camiseta la puedes comprar. Eso sí. Pues con dorsal y con camiseta, ahora, dorsal ahora, a 5 euros. Ahora vamos a Mada enseguida que las tiene. Dorsal a 5 euros se puede adquirir en cualquier farmacia de Gandía. Dorsal 5 euros. Camiseta a 6 euros. Y sin ningún tipo de, de problema, porque uno puede comprar solo el dorsal o solo la camiseta. O ambas cosas. Ahí tú, tú sí que vas a correr, ¿no? Sí, por supuesto. Y vamos a animar a todos los trabajadores de la empresa, que somos 28... A que, a que se animen y se apunten y ir todos juntos a, a, esta, Esa carrera. a esta carrera. La camiseta te puedo asegurar que son preciosas las tuvimos aquí y son preciosas y los dos sales. ¿Y tú? ¿Eh? Nosotros vamos se, se puede pasear, ¿eh? Por favor, si yo pasear, corro. ¿Sí? Si pasear, sí no, pero, discúlpame si, no, si he dado a entender que, que, que no ibas a correr, no, pero digo que también no, no, se puede no, ir, para que lo sepa la gente, también no. se puede ir paseando con un carrito de un bebé o con lo que haga falta, pero también si se puede me ir paseando. Ves paseando es porque, porque quiero saludar. No, no, no me refería ¿cuña? a ti. ¿cuña? No me refería <laughs> a ti. Bueno, eh, este es el, el ambiente que hace falta para al final. Eh, importante luchar contra el cáncer. Aquellas personas que lo padecen y el entorno. Ponerle positividad es una parte fundamental para luchar y para conseguir el objetivo de vencerlo. Aitor Guerrero de Confort Sueños, muchas gracias. Muchas gracias. Vicente Barber de B&B, Ventanas y Puertas, muchas gracias. Igualmente. Mónica Pon de Clamar, ese universo Clamar, muchas gracias. A ti, Paco. Esto es Comarcal Solidaria y esto es Comarcal Televisión. Volveremos en un nuevo programa para contarles más cosas respecto a esa lucha contra el cambio. Muchas gracias.